Arratsaldeon eta ongi etorri guztiontzat hain ezohikoa eta berezia izaten ari den 2020ko zinemaldiaren ekitaldi honetara. Gaurkoan ongi dakizuenez, aurtengo Donostia sari bakarra ematera goaz. Nori eta aktore erraldoi bati, Viggo Mortenseni. Kuantas máscaras, ¿cuántos registros es capaz de atesorar el rostro de un gran actor? Viggo Mortensen lleva décadas sorprendiéndonos y entusiasmándonos con su capacidad de encarnar
a todo tipo de caracteres. Combativos y con arranque, furiosos, intelectuales reflexivos, seductores y canallas. Un impresionante espectro de personajes avalan su trayectoria. Nada le es ajeno. Arrojo, picardía, vulnerabilidad, sentido y sensibilidad asoman en la pantalla en cada plano. Filmeetatik kanpo ere nekaezina da Viggo Mortensen. Idatzi, argazkiak atera, pintura abstraktua landu eta musika konposatzen du besteak beste. Honen bestez, inor ez da harritu, aurten kamararen beste aldean jarri eta Falling bere lehen filma zuzendu duenean. Viggo Mortensen es un actor profundamente comprometido con su oficio, pero también con el mundo que nos rodea. Un hombre que se crece ante los obstáculos y que lucha por lo que entiende que es justo y razonable. Ezpatari nekaezin, matralezur sendoko cowboy edota errusiar mafiaren bizkartzain gisa ezagutu dugu. Lur honetako zein araindiko indarren aurka eta iraupenaren alde borrokan. Espainiak zimurtu hutsarekin, zorua dardarka jarri eta begirada batekin planoa itxasargi baten moduan pizteko gaitasuna ez dago edonoren esku. Who's now? Miss. Right here. Exhausting being me. I envy you. Envy me. Dile al señor Duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Este es un tercio español. Tu sais que tu veux devenir? C'est eux que tu veux te rendre? T'es vivant, toi. On a la chance d'être vivant. Les phares sont peut-être morts ou partis, mais t'es vivant! Vivant! Fucking kill him, man! Let me go, fucker! Leave the man! Oh, let him fucking kill me! Oh, fuck you! Oh, kill me, you motherfucker! Look what I got! Look what I got! I mean, look at me! You got everything, man! I mean, come on! The world is as it is. Understanding and accepting that is the way to psychic health. It's unjust and it's unfair. But that's just too damn bad. We have to shut up and accept it. Well, fuck that. It's to you. It's a math class. Whole deal here is a math class. Just like every math class, there's a clown in the front row, and everybody hates this fucking clown because he's raising his hand, he's answering all the questions. What do we do? Move on. Just fucking move on, ready or not. You're in very wrong place, Annie Vanna. You belong in there with nice people. Stay away from people like me. Marrakadius. Gift for you much! Stefan! Did you ever speak to me like that again? Or what?
this family, we do not solve our problems by hitting people. No, in this family, we shoot them. They say everything can be fair. You need to keep going. They say every distance. You don't know what might be down the road. You're gonna be okay, man. You have to. This has been a long time coming. Of every man who put me here. You peace. Some of I see my light come shining from the west down to the east. You know firsthand if any of them are actual prostitutes. Questo non è il posto adatto per parlare. I'm working here. If you go to New Orleans, you ought to go see the Mardi Gras. Wow! When you see the Mardi Gras, somebody'll tell you what's carnival for. Thank you. Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans. Si bien es cierto que las excepcionales circunstancias que vivimos les han impedido viajar a San Sebastián, también es verdad que Viggo Mortensen tiene amigos no menos excepcionales que han querido estar hoy presentes. Hola Viggo, how are you? I hope you're having a nice time in beautiful San Sebastian. I'm so sorry I'm not there with you, because I love being there. And of all my friends, hello, Jose Luis, Paul Chema, my friends. Anyway, you're honoring a fantastic man tonight. He's been my friend since I met him through our mutual friend, David Cronenberg. And over the years, I've got to really love Viggo. And he's a poet, he's an actor, he's a film director, he's a musician. He does all areas of artistic endeavor, and it's really wonderful to work with. And thank you, Viggo, and congratulations, Viggo. You deserve this lovely award from a beautiful festival. Hola, Viggo. Bueno, quería felicitarte por este gran premio, por esta gran distinción que muy merecida la tenés. Realmente sabés que te queremos un montón. Acá en la Argentina estamos muy pendientes de vos y esto, qué mejor, muy merecido lo tenés. Así que bueno, mandarte un gran abrazo. Sabés que estamos acá, esta que es tu casa realmente en Argentina, en el nuevo gasómetro. Así que nada, mirá, esto lo vas a tener cuando vuelvas a Argentina. Abrazo grande y muchísimas felicitaciones desde Argentina. Chau, Viggo. Hi, I'm David Cronenberg, and I'm so pleased that the San Sebastian Film Festival is giving the very prestigious Donostia Award to Viggo Mortensen. I've directed Viggo in 3 films, and I can't think of a better recipient of this prestigious award. When you get Viggo acting in your movie, you don't just get an actor, you get an entire production team. You get a writer, a set dresser, a props acquiring person, a cinematographer. I think he would perform some grip duties as well if you asked him to. He is so knowledgeable about every aspect of filmmaking, and he is so helpful and collaborative, and he does his collaborating in such an incredibly sweet and gentle and humane way that it's just a blessing to have Viggo on your set. And that's one of the reasons that I think that this award is so appropriate. And of course,
let's not forget that he is a wonderful actor who can inhabit just about any character you ask him to. I would like to have Viggo in every single film that I make. I've tried to do that. And in fact, I must say, he has also directed me as an actor in his lovely film, Falling. And I think he was surprised at how exhausted he was as a director, and that pleased me to hear that he understood that now. It's no surprise that the film is a beautiful, beautiful film, which he also wrote, and you'll see that. So once again, thanks to the festival for doing something that I think is wonderful and very appropriate. Thanks from David Cronenberg. Noiz goxo eta noiz bortitz, batzuetan xamur eta beste batzuetan erruki gabe. Zaila da, bere txunditzeko gaitasunaren aurrean amore ez ematea. Zinemaldiak amore eman nahi izan ez duen urte honetan, maitasunez eta miresmenez eman nahi diogu ongi etorria Viggo Mortensen handiari. Recibamos con un fortísimo aplauso al Premio Donostia 2020, Viggo Mortensen. Ez ziren gutxi saria emateko hautagaiak, baina bati baino ez dagokio gaur ore handi hori. Para entregar el premio, recibamos al director y guionista Agustín Díaz Llanes. Ha quedado muy clara la pasión que Viggo Mortensen siente por el fútbol y no queremos dejar escapar la oportunidad para darle un obsequio de su equipo y del nuestro. Horretarako, gurekin dugu Asier Illarramendi. ¿Tano? Sí. Gracias. ¿Puedo? Ahora. Gracias. Bueno, no sé qué decir. La verdad, muy emocionante todo esto. No me lo esperaba. No me lo esperaba así. Muchas gracias al equipo del festival y, bueno, a todos ustedes. De parte de mi familia y de mis amigos que están tan contentos como yo por el honor que me hacen hoy.
de verdad. Y bueno, si me permiten, voy a apoyar esto acá. Dame. Un segundo, lo dejo acá. Digo, dámelo si quieres. Bueno, dale. Te lo guardo. Gracias, amigo. Y voy a apoyarme en algunas cosas que he escrito, porque, mira, para la cena. Voy a apoyarme en unas cosas que he escrito porque si voy galopando a rienda suelta, me enrollo como una persiana y esto no se termina nunca. Y además hay una película que estoy ansioso por ver lo más antes posible. Arratsaldeon eta mila esker etorri zareten guztioi. Buenas tardes y muchas gracias a los que han venido. Zoriondunai zaituztet bizirik jarraitzeko duzuen igarakarrizko sorteagatik. Eta zinemarikiko azaltzen duzuen maitasunagatik. Les felicito por la tremenda suerte que tienen de seguir vivos y por el amor que demuestran hacia el cine estando acá. Ahí estás con la camiseta, con todo. Te hago de ayudante, tú no te preocupes. Yo estoy para ti también. Tú tranquilo. Cualquier cosa, si quieres. Sí, cambiamos. Bueno, el hecho de que sea Agustín Díaz Llanes el que me haya entregado el premio Donostia me hace muy feliz. No solo es un excelente director y guionista, pero también es un buen amigo mío. Y bueno, gracias de corazón, Tano. A ti, cariño. Y gracias a todos los que están en la sala hoy y a la gente en todos lados que sigue yendo al cine porque con su presencia nos dan la oportunidad para seguir compartiendo las historias que a veces nos marcan y alguna vez nos unen a todos. A mí ver un reconocimiento como ese lindo premio, lo que destaca es la larga historia del cine. Y sobre todo la promesa del cine como modo de expresión y de comunicación creativa. Cuando pienso en la impresionante lista de los artistas que han recibido el premio Donostia, me siento muy afortunado por ser incluido en esa tradición y en esa promesa. Lo valoro como un gran incentivo para seguir aprendiendo y mejorando en mi oficio. Yo intento seguir el ejemplo de cineastas que admiro, incluyendo a artistas como Tano, como David Cronenberg y como Agnès Varda, entre otras maestras y maestros. Lo que ellos me han enseñado es la importancia de no mostrar nada, de no subrayar nada, sino la de crear en el espectador el deseo de ver y de involucrarse por sí mismos. Bueno, en función, está claro, de la calidad de nuestras historias y las maneras de interpretarlas. A ver, ¿qué más? Hasta ahora no he leído nada. A ver si me animo. Bueno, ya me estoy enrollando un poco. Así que voy a terminar con una pequeña reflexión sobre el momento actual. El COVID-19 nos ha jodido a todos.
de una manera u otra. Y seguirá jodiéndonos durante un buen rato, lo sabemos. Pero por otro lado, es solo un obstáculo más en nuestra existencia. Siempre hemos vivido con la incertidumbre. Puede que seamos más conscientes de ello en este momento. La incertidumbre es ley de vida, pero no olvidemos que la vida es un regalo. Hemos de seguir adelante acompañando a los que están solos y honrando a los que ya no están. Haciendo lo mejor posible con lo que podemos imaginar. Así es. Bueno, eskerrik asko, gora Donostiako Zinemaldia. ¡Y viva el cine! ¿Qué hacemos? Irnos. ¡Aguante, ciclón! Mila esker guztioi, ekitaldi hunkigarri honetan gurekin izanagatik eta segi zineaz gozatzen. Una vez más, muchísimas gracias por venir al cine. Disfruten.